Y a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo, solo con el corazón. Unite al equipo que... Cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país, tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos aún no delante. Quédate en casa cuidando a tu familia mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes 9 de junio, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, y el ministro de Seguridad, gobernación y policía, el señor Michael Soto. Saludamos a los colegas que nos acompañan también de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este martes, así que le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, doctor Salas. Muy buenas tardes al ministro de Seguridad, Michael Soto. La ministra de Comercio Exterior, Diana Jiménez, y a todos los que están siguiendo esa transmisión, como es acostumbrado, para el reporte epidemiológico y algunas indicaciones sobre el, la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Al ser 9 de junio, tenemos un total de 33 casos nuevos para un total de 1.375 que hemos confirmado. Las edades van desde los 0 hasta los 89 años. Son 643 mujeres y 732 hombres. Tenemos 1.066 que son costarricenses y 309 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 74 cantones. Por edad son 1.159 adultos, 67 personas mayores y 149 menores de edad. Tenemos en 66 cantones un total de 717 personas que registran un estatus de recuperación. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 86 años y tenemos 344 mujeres, 373 que son hombres y por edad serían 644 adultos, 34 personas mayores y 39 menores de edad. Se registran 11 lamentables fallecimientos relacionados con COVID-19, dos mujeres y nueve hombres en un rango de edad que va desde los 26 hasta los 87 años. 21 personas se encuentran en estado de hospitalización al día de hoy, cuatro de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 59 hasta los 72 años. Hasta ese momento se han descartado 20630 personas y se han procesado un total de 29877 muestras. También quiero referirme al lamentable fallecimiento que se reportó el día de ayer que está relacionado con Covid-19, se trata de una mujer de 26 años, costarricense, vecina de la provincia de La Huela, y dentro de esa historia ella en realidad no fue recibida o internada en un servicio de salud para su estudio de su patología o su padecimiento de fondo, sino que este hallazgo del virus SARS-CoV-2 ocurre en un estado post mortem, o sea, ella ya había fallecido desde el día 30 de mayo, y como justamente no queda claro cuál fue la causa de fallecimiento, entonces se procede con, una, con un análisis anatomopatológico del de cadáver a nivel de una autopsia. Y los hallazgos preliminares, porque todavía el análisis está en curso. Indican que ella tenía un edema pulmonar, o sea, un acúmulo de líquido en sus pulmones. Por esa razón, es que patología forense determina que es procedente hacer el examen y se toma una muestra, se envía a la inciensa y la misma se reporta al día de ayer. Ella, esta, esta femenina, en realidad, pues. Lo que se reporta es que tenía un episodio de eventual asma, no había tenido un cuadro claro por lo que refieren los familiares y por lo que se consigna en el expediente de que tenía eh, otros síntomas relacionados, solamente que tenía, parecía como una, una crisis de asma, y pues obviamente eso también es sugerente de que podría haber sido COVID-19. Sin embargo, y por eso yo insisto en que como no se pudo hacer los estudios no se pudo hacer el análisis en vida porque la muerte fue muy rápida ella llegó y rápido pues lamentablemente falleció es que no decimos en este momento que se debe por sino que es, es una, un caso asociado porque el virus sale positivo en esta muestra que se toma post mortem en, en esta, esta persona fallecida, este lamentable fallecimiento. Igual como indico, los análisis anatomopatológicos van a continuar para establecer con rotunda claridad cuál fue la causa de muerte. Entonces, eh, en ese sentido, eh, pues sí es importante indicar que durante cuando ocurren ese tipo de, de epidemias, y así lo hemos visto con influenza también, no todas las personas que fallecen con un examen positivo por influenza, fallecen por influenza. No estoy diciendo en este momento que no sea COVID-19 la causa de fallecimiento de esta mujer, pero tampoco lo podemos acreditar. Sin embargo, el hallazgo justamente de esta positividad en la prueba eh, nos lleva a informarlo de manera totalmente transparente, proactiva, antes de que justamente, pues, ¿verdad?, no podemos esperar a que termine el examen anatomopatológico porque ya había un resultado y decidimos pues, justamente hacerlo de comunicación de la población, pero haciendo esa acotación de que no todos los casos que tienen un virus positivo significa que ese virus fue la causa de fallecimiento. Así que, eh, indico, la investigación sigue su curso y lamentamos profundamente este fallecimiento, así como hemos lamentado los otros 10 fallecimientos también que se han registrado hasta la fecha asociados a COVID-19. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos a la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, quien nos detallará los alcances de la implementación del acuerdo con autoridades centroamericanas y su implementación en los distintos puestos fronterizos. Muy buenas tardes, doña Diala. Gracias. Muy buenas tardes. Ministros Salas y Soto, un saludo a quienes también nos están siguiendo. Pues eh, buenas tardes. Nos gusta dar seguimiento a este proceso que ha sido dinámico, que ha ido evolucionando y que es el sistema de ruta fiscal controlada y el sistema innovador que hemos encontrado en la región para el tránsito de las mercancías eh, por vía terrestre. Nosotros vamos a enseñar ahora unos datos. Eh, sobre cómo está operando y cuáles son los números que hemos visto que eh, operan en, las, en los puestos fronterizos. Quiero antes de darles los datos eh, de los puestos fronterizos explicarles que estos días los hemos tomado ya después de más de una semana de abierta la, la frontera con Nicaragua y unos 10 días de abierta la frontera con Panamá. Nos hemos tomado estos días para eh, interactuar tanto con eh, importadores, con exportadores, con transportistas, con almacenes fiscales, eh, con eh, los colegas ministros de diferentes países de la región, para ver cómo está funcionando el sistema. Siempre eh, en, el, en la región se propuso este sistema como algo de nuevo que no se ha hecho en las décadas que tiene la integración eh, centroamericana de funcionar, la integración económica, y por lo tanto siempre ha sabido esta región que tenemos que evaluar constantemente para ver si necesitamos realizar ajustes. Eh, el viernes tuvimos una sesión de Comieco donde todavía los eh, ministros de los diferentes países externaron ciertas molestias, ciertas preocupaciones, y allí, sobre todo, eh, los, eh, las autoridades de aduanas de Costa Rica explicaron y aclararon ciertas dudas que se tenían sobre el proceso y el funcionamiento nuestro. Eh, nosotros, por lo tanto, de nuevo quiero transmitir el mensaje. Eh, nosotros hemos instalado este mecanismo que es eh, de un control sanitario que se ha dado eh, debido a la pandemia, siempre con el objetivo de dejar las fronteras abiertas y de garantizar un flujo comercial. Ahora bien, dicho esto, eh, a pesar de que hemos logrado la apertura de fronteras y hoy opera con cierta normalidad ese tránsito en fronteras, y las filas que hay son normales, son realmente reducidas, pues sí hay temas que tenemos que ir evaluando de conformidad con el movimiento de, esto, de este mecanismo. En las fronteras la operación es normal, recordemos que ya ha habido bastante flexibilización de ciertos mecanismos, pero que los temas como la colocación del GPS o la programación de ella, la emisión de la orden sanitaria, pues esos temas sí han producido a veces ciertos retrasos. Ahora bien, en cuanto a las entradas y salidas de, eh, por los puestos fronterizos, Esta no es la filmina, pero podemos... Yo los puedo ir eh, compartiendo con ustedes porque tenemos casi 5 mil unidades de transporte que han ingresado y salido de nuestro país utilizando este mecanismo. Son, eh, pues, aproximadamente, se los voy a decir, aquí lo tengo porque no hemos podido conseguir la la eh, diapositiva ori eh, original. Pero quiero empezar, por ejemplo, por el paso fronterizo Las Tablillas, que es un paso fronterizo pequeño en la zona norte, donde hemos tenido 136 ingresos de unidades de transporte y 82 salidas. En eh, Peñas Blancas, que es el paso fronterizo más importante con Nicaragua, han ingresado... Prácticamente 1.200, es decir, 1.198 unidades de transporte y han salido 1.281 por ese puesto fronterizo. En el sur. Tenemos que Pasocanoa, recordemos, abrió un poco antes, han ingresado 874 unidades de transporte y han salido 945. Y por último, el dato que tengo del puesto fronterizo de Sixaola, han ingresado 198 unidades de transporte y salido 192. Eso. Eh, demuestra un total, como les digo, de casi cinco mil unidades de transporte que entran y salen con este nuevo mecanismo. Recordemos, además, que la operación de enganche y desenganche del cabezal y el furgón, que siempre fue una opción que se vio como, como viable, sobre todo para los temas — y ahí se muestra en pantalla, sobre todo para los temas sanitarios, ha sido también utilizada este, por eh, unos 315 Unidades de transporte. Esto generalmente se realiza en la zona primaria, en el patio, pero también se puede realizar en los almacenes fiscales. Y cambio este, de, eh, con, de conductor son 111, aproximadamente 111 unidades que lo han hecho. Ahora, recordemos que nosotros eh, tenemos el mecanismo de ir hacia el almacén fiscal que el importador generalmente va a determinar cuál va a ser ese almacén fiscal de los ahora 29 almacenes fiscales autorizados por el Ministerio de Salud, pero también eh, tienen la opción, eh, si son productos a granel, productos peligrosos o productos refrigerados, de ir directamente a las empresas. Esas empresas, sin embargo, tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Salud para poder recibir... Esa carga y también de ahí poder cargar esos eh, furgones. Este se encuentra en proceso el permiso para 55 empresas. Esto se ha hecho bastante rápido por parte del Ministerio de Salud. Aquí quiero hacer un gran reconocimiento. En términos de días fueron autorizadas diferentes almacenes fiscales y ahora las empresas esperamos que esto ocurra rápidamente para que puedan ingresar también con celeridad esos productos. En la siguiente diapositiva vemos un tema que es interesante y es eh, la nacionalidad de los conductores. Esto es importante porque los conductores de Centroamérica son de todas las nacionalidades y es importante pues, que ustedes vean que han ingresado la mayoría de eh, conductores con carga llenos, con furgón para dejar para la importación, pero también han entrado eh, muchos furgones vacíos. Eso se hace para la exportación. Y es importante reiterar que Costa Rica permite el ingreso de furgones vacíos en nuestro territorio. Y aquí vemos en la siguiente filmina las salidas, que es eh, donde nosotros también tenemos una gran variedad de nacionalidades con ingresos de furgones también eh, con las salidas perdón para exportación cargados pero también con salidas de vacíos porque van a buscar carga los transportistas a otros países y para ir terminando eh, y darle eh, pues el pie a, a mi colega el ministro de seguridad para que hable de los temas eh, que son atinentes a su cartera pues aquí yo quería compartir con ustedes Ciertas fotografías que dan, dan este, pues una idea de cómo opera el desenganche y el enganche que operan en las zonas primarias, se estacionan los furgones. También, eh, mientras tanto, los conductores esperan su turno en los, en los puestos fronterizos, hay medidas de salud que se tienen que aplicar con distanciamiento y con las mascarillas. Por otro lado, cuando van ingresando los conductores y las conductoras, a los almacenes fiscales, muchísimos de ellos eh, tienen comida o alimento o alguna merienda que se les da por cortesía, eh, también, lógicamente, muchos de ellos tienen comedores donde pueden adquirir su alimentación y aquí vemos en el plano izquierdo a doña Elsa Marina Santos, de las pocas conductoras mujeres, una conductora salvadoreña, este, pues que llegó a dejar su carga y se fue también con el furgón lleno para hacer... Eh, eh, pues tanto importación como exportación. Así que vamos avanzando con este programa. Estamos constantemente, como dije yo, revisándolo con las autoridades y los compañeros de gobierno y también con el sector privado y con los otros países. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, por el detalle ofrecido. A continuación escucharemos al ministro de Seguridad, Gobernación y Policía, el señor Michael Soto, quien nos hablará de la ruta fiscal sanitaria a seguir. Buenas tardes, don Michael. Muy buenas tardes, estimados colegas, gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Dos temas muy puntuales, muy rápidos. Quisiera que me pusieran la, la filmina, por favor. Si es posible. Esto tiene que ver con el tema de transportistas, para hacer complemento a lo que decía la ministra Jiménez, eh, que cuando empezamos con esta circunstancia, el tema de los GPS es una opción muy viable para que los conductores ingresaran al país directo hacia donde tenían que ir y monitorearlos desde la central de comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública, de la Fuerza Pública, y es así como hasta el momento, eh, alternando, por supuesto, los GPS han ingresado 1,134, o sea, 1134 GPS, en los cuales hemos tenido cuatro casos con inconsistencias muy leves, personas que han parado donde no han debido parar, cuatro casos solucionados con mucha rapidez y sin ningún inconveniente, algún tipo de daño eh, mecánico eh, también superado sin ningún inconveniente. En el tema de los convoyes, que es un desafío importante desde el punto de vista operativo, se han realizado 25, eh, de los cuales los eh, más complejos son los de frontera a frontera, es decir, tomar un grupo de. Eh, de trailers, de camiones, de contenedores y moverlo de sur a norte o de norte a sur en todo el país, con las circunstancias que ocurren que se varan los camiones, eh, algún tipo de colisiones que han ocurrido, pero bueno, exitosamente todo eso este, se ha superado adecuadamente. Y el segundo tema, que es total y absolutamente aparte, está eh, para actualizar el tema de los rechazos, como le digo, una cosa es transportistas y otra cosa es el de rechazo, básicamente estos son personas tratando de ingresar al país por puntos no habilitados, por puntos irregulares y a este momento ya llevamos 14 mil 68 rechazos, ahí está cuántos son terrestres, que son la inmensa mayoría. Este, y el promedio anda entre los 160, 170 diarios. Aquí debo decir y agradecer profundamente a todos los cuerpos de policía el esfuerzo, porque es un esfuerzo importante, un esfuerzo sobrehumano, y a pesar de que hemos recibido alguna crítica detrás de teclados, lo cierto es que yo, de que he estado en el terreno, puedo constatar y dar fe del esfuerzo. 309 kilómetros, zona agreste, zona complicada, no es nada perfecto, eh, han ingresado personas, pero ahí está el esfuerzo y ahí están los números que lo demuestran. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de Seguridad, don Michael Soto. Iniciamos con el periodo de consultas presenciales. El primer colega en consultar es el señor Edgar Fonseca de Puro Periodismo, a quien invitamos pasar al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, señores ministros, señora ministra. Mi primera consulta va dirigida a don Daniel sobre el caso de la abuela, la decimoprimer víctima. Sorprende un poco, no solo porque era un caso, como ustedes lo han dicho, no relacionado directamente con paciente COVID, sino porque se conoce hasta 10 días después de su fallecimiento. ¿Qué trazabilidad se tienen de posibles contactos de este caso que se generan? tales circunstancias, qué identificación de otras eh, personas relacionadas con esta víctima de, de su entorno eh, en cuanto a, a la protección a la zona inmediata donde ella estaba viviendo, esta persona, y relacionado con esto y ante el anuncio desde el sector judicial esta mañana de que se estaban practicando autopsias en casos así, eh, ¿Cuál es el protocolo que se está siguiendo, eh, don Daniel, en, es, en ese sentido, en cuanto a eh, aplicarles eh, la prueba post-mortem, como usted lo mencionó esta, en esta referencia esta tarde, eh, para garantizarle al país, a la opinión pública, el registro más preciso de los casos que se vayan detectando? Eh, este caso. Según lo que se ha informado, fue una persona que falleció directamente en una clínica y no relacionada directamente, como usted lo ha mencionado, por COVID-19. La segunda pregunta va dirigida a un Michael. La emergencia que se está viviendo en la zona fronteriza norte eh, pues representa un desafío, como lo decía el señor ministro de Salud ayer, no solo para la región, sino para todo el país. ¿Qué margen de acción tiene seguridad pública en este momento, Michael, de actuar, de intervenir en operaciones agrícolas transfronterizas de miles de hectáreas con movimiento y flujo de, de, de transmigrantes en esa zona tan vulnerable? El señor ministro decía ayer: no esperen a que llegue el Estado, a que les toque la puerta a, esas, a los operadores en esa región. Pero la inquietud que queda es hasta dónde, a pesar del esfuerzo de ustedes desde seguridad pública a lo largo de esos 300 y más metros de kilómetros de frontera, eh, tienen ustedes mar, margen de acción, rango de intervención en sitios de flujo transfronterizo común que pueden permitir la entrada y salida y que ustedes pueden estar siendo eh, sin, sin, sin conocimiento de ustedes. Esa es mi pregunta. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y luego al ministro de Seguridad, Gobernación y Policía. Sí, eh, don Edgar, con respecto a los contactos y las acciones, eh, como bien lo hemos hecho en casos anteriores, retrospectivamente hacemos el análisis de con quién estuvo esa persona en el eventual periodo de infectocontagiosidad. Sabemos que el periodo de posible infecto contagiosidad también ilimitado ¿verdad? Y que también pues hay un periodo de máximo 14 días de, que podemos esperar del último contacto con esa persona, de que puedan surgir eventuales personas con síntomas. Igual se está haciendo en este momento un muestreo de todas esas personas que estuvieron en contacto cercano, porque recordemos que los contactos que valen para decir que hubo una exposición real para la infección son contactos cercanos. Contactos generalmente de personas que conviven o que entraron en un contacto íntimo más eh, cercano con la persona que tenga la infección. Y con respecto al asunto de los protocolos, recordemos que, eh, bueno, cualquier persona en, en donde no se quede claro cuál es la causa de fallecimiento se somete justamente a un análisis de autopsia ¿verdad? por parte de patología forense. Y en caso de que, en los, en a, digamos, en los datos previos se pueda decir que hubo alguna. Sugerencia de que hubo una complicación por COVID-19, eso ya es un elemento que se toma en cuenta para tomar la muestra. Otro, por ejemplo, como en este caso, es que hubo un análisis eh, preliminar por parte de patología forense y se determina que ella tenía en sus pulmones acúmulo de líquidos, eh, que puede ser producto de diferentes patologías. No necesariamente tiene que haber sido el SARS-CoV-2, o sea el virus que produce el COVID-19 el que le haya provocado ese acúmulo de líquido en sus cavidades pulmonares, en sus pulmones. Entonces eso vamos a analizarlo, van a hacer un análisis más exhaustivo, viendo justamente otros, otros órganos, otras muestras de otros órganos, para ver justamente qué hallazgos se encuentran ahí y pues decir, no, esta persona falleció por esto y esto, o falleció eventualmente, sí, por el COVID-19. Por eso yo hago mucho énfasis en que no se puede decir que falleció por el virus sino que en este momento hay una asociación, que sí fue post-mortem, con un hallazgo positivo por COVID-19. Ministro. ¿Cuál es el flujo de comunicación entre ustedes y el área judicial en cuanto al manejo de, de, de este tipo de casos para el registro oficial? Bueno, si existe alguna duda por parte de patología, Ellos ya tienen protocolos establecidos para el accionar en caso de los, de los pacientes sospechosos por COVID-19. Recordemos que no, a cual, o sea, no es de, de, de rigor que se le hace la, la autopsia a los fallecidos por COVID-19, a menos, como indico, que ya hay una situación de que se encontró una una causa de muerte violenta o un asunto en donde no queda clara la, la causa de fallecimiento, como es este caso, pero no es que se procede de forma usual con las autopsias de los pacientes que fallecen ya por COVID-19 eh, o asociados a COVID-19, donde ya existe toda una documentación al respecto de cuáles son los problemas o las complicaciones que ha tenido esa persona para el fallecimiento, como ha ocurrido con la mayoría de los casos anteriores. Muchas gracias, Muchas gracias al, al ministro de Salud. Escuchamos al ministro Soto para continuar con la siguiente colega. Desafío es exactamente la palabra, exactamente. El tema transfronterizo obviamente tiene que ver mucho con lo que ocurre en nuestro territorio, porque ahí es nuestro margen de acción, sin duda alguna. Y ciertamente, don Edgar, hay eh, fincas eh, que tienen siembros en los dos lados. Pero bueno, nosotros hemos estado allí presentes, hacemos visitas del lado del territorio costarricense, por supuesto, conociendo ya como los oficiales nuestros conocen el terreno, el estar visitando estos lugares, estas fincas y demás, y sin duda alguna utilizando la tecnología como en este caso la aérea que nos permite un poco hacer ese, ese, ese movimiento. Sí, sí existe sin duda alguna y también hemos desarrollado algunas estrategias que nos han dado resultados positivos, pero bueno, en este caso hay es siembras de frutos de los dos lados, que es lo que vive la cerca fronteriza o los hitos o mojones, también tenemos fincas ganaderas y una serie de circunstancias que realmente plantean un desafío y que lo hemos enfrentado pues sabiendo eh, que tiene dificultades, pero con la mayor determinación para que la situación resulte de la mejor forma posible. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro Soto y a don Edgar Fonseca. La siguiente colega en realizar sus consultas es Valeria Martínez de Noticias Colombia. Por favor, indicar a qué Jerarca va realizada su consulta. Buenas, Buenas tardes. tardes a todos. Mi pregunta va para Don Michael. Don Michael, el domingo pasado se terminó ya el periodo de colaboración por parte del OIJ en la parte de vigilancia de la frontera norte. ¿Ustedes estarían valorando pedirle a la Corte Plena que un nuevo grupo de oficiales se unan a las tareas? Muchas gracias. Ministro. Yo ya le había contestado esa pregunta a su colega, compañero de Colombia, pero con mucho gusto la repito. Eh, haciendo un análisis con don Walter Espinosa, director del OIJ, eh, entiendo la necesidad que tiene en este momento de OIJ de continuar haciendo allanamientos por narcotráfico. Lamentablemente siguen dando, dándose casos de robos, de homicidios, y alguien tiene que ejecutar esas acciones. Yo estoy profundamente agradecido con la Corte Suprema de Justicia, con el OIJ, por la colaboración brindada en estos días y así se los hice saber en un documento. Quedó la puerta abierta y la posibilidad de que ellos nos puedan colaborar en un futuro, pero bueno, también los ciudadanos demandan los servicios de OIJ, que son fundamentales, esenciales, porque es la policía judicial la que investiga los, los crímenes y los delitos, y ahí está esa posibilidad y ese margen de acción de que en algún momento puede ser un futuro cercano, pero también entiendo la necesidad de casos que hay que hacer. De hecho, ya hay algunos casos ahí en proceso que les vamos a colaborar eh, con diligencias como allanamientos, por ejemplo, y sabemos que esta es una necesidad que también tiene el país. Muchas gracias a Valeria Martínez. Escuchamos a Melisa Jerez, colega del medio digital AM Prensa. Por favor, indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Eh, muy buenas tardes a los señores ministros. Don Daniel, mi consulta es para usted porque sabemos que actualmente, eh, lógicamente, en esta segunda ola tenemos más casos activos porque tenemos en sí más casos en general en total que la primera ola. Sin embargo, en la primera ola, por todo el tema de que prácticamente que se estaba pues descubriendo todo el tema de la pandemia, las medidas eran más extremas. Ahora vemos que se están localizando, son regionales, en las zonas donde hay alerta naranja. Entonces, mi consulta va más que todo para consultarle muy puntualmente cuál es la estrategia a nivel país, porque el hecho de que hayan medidas en estas zonas no significa que hay una barbera y que el virus no pueda circular. Hemos visto que incluso hay casos activos en todo el resto del país. Mi consulta es esa específicamente de la estrategia a nivel país y nacional, ahora también pensando que a los transportistas no se les hacen pruebas y demás, y también con respecto a que en estas zonas donde hay alerta naranja hay productores. Eh, y bueno, se, se producen, se cultivan diferentes productos, hay empacadoras y estos productos puede que se pierdan en esas zonas por las diferentes medidas que hay. Entonces, esos productores probablemente van a querer comercializar esos, todas esas esos diferentes verduras, frutas y demás a diferentes sectores del país. Entonces, ese traslado de, de los productos a las diferentes regiones que no tienen alerta naranja, mi pregunta es si puede representar algún riesgo, tal vez algún material respecto a que usted refiere hay más casos activos en esta segunda ola, pero lo cierto es que también hemos eh, ya estado al frente de la pandemia todo ese tiempo y hemos logrado también hacer un análisis mucho más específico en donde hacemos un como le digo, un relato casi que además de cuantitativo cualitativo. Es no, no solamente la cantidad de casos activos o totales que tenemos en una zona geográfica específica, sino cuál es el comportamiento, dónde están, cómo se mueven, eh, cómo es que han eh, contraído eventualmente el virus en los casos en que se logra identificar, que son por dicha la gran mayoría. Y con base en eso, pues justamente es que se toma la determinación de hacer esas alertas para qué, para que justamente no trascienda y no se disperse hacia otras zonas del país el virus. Y eso en realidad, pues es algo que pudimos eventualmente haber hecho en un inicio, pero como indico es diferente en este momento en que ya los riesgos epidemiológicos han variado. Los momentos en que estamos viviendo son diferentes a los que vivimos, en el sentido de que también eh, ya sabemos que en este momento el asunto en el norte está muy centralizado, ¿verdad? está muy focalizado en ciertos distritos, en ciertos cantones, y hemos justamente hecho las eh, investigaciones y tomado las decisiones que corresponden con el momento epidemiológico que estamos viviendo en este momento. Así que eso, eso con respecto a ese tema. Eh, usted mencionó que ahora que a los transportistas no se les hacen pruebas. Recordemos que no se les hacen pruebas, quiero retomarlo para que no, que no quede la duda, no se les hacen pruebas no es por un asunto antojadizo, es porque ya hemos dicho que usted puede agarrar a la misma persona a lo largo de los 365 días del año y esa persona está negativa inicialmente y usted le hace pruebas cada tres horas, cada cuatro horas, pruebas para diagnóstico. En cualquiera de esos momentos puede ser que esa persona salga positivo. Si le salió negativo, ese transportista que les pasó en frontera, y usted le hace una prueba tres horas después de que ya ingresó, y le hace tres horas después y cuatro horas después, en alguno de esos momentos puede ser que dé positivo. Entonces, en realidad, por eso es que el manejo que se les ha dado es considerarlo básicamente en, esa, en ese flujo, en donde se maneja casi como si fuera una persona infectada pero que por eso es que minimizamos al máximo el contacto con el resto de la población, con protocolos rígidos, con GPS, con escolta, con todas las condiciones físicosanitarias que ameritan los almacenes fiscales, con todo lo que ustedes ya saben que hemos venido implementando. Así que, porque el asunto de las no pruebas nos sirvió, claro que sí, para darnos cuenta del problema y que eventualmente ahí teníamos un punto débil que teníamos que afrontar. Fue un momento muy importante haber hecho esas pruebas, pero yo quiero aclararlo porque... Usted dice que ahora que no se hacen pruebas, no, no, no se hacen porque no tiene sentido, en realidad es mejor manejar todo el, el momento en que el transportista está en nuestro suelo, eventualmente como una persona que puede tener el virus y obviamente pues si tiene algún problema ya, de un síntoma claro, verdad, o con algún tipo de dificultad respiratoria, pues obviamente sí se le harán las pruebas respectivas. Y con respecto a los productos que usted dice que no se pueden perder y que se harán, verdad, el asunto de, de distribuirlos a diferentes partes del país. Recordemos en realidad que la transmisión más importante, ya la OMS lo sigue diciendo, sigue siendo a través de las gotitas de saliva de forma casi que de contacto más directo. La contaminación por objetos, siempre hemos dicho, es importante estar haciendo la desinfección, incluso lo hemos hablado con las mismas bolsas del supermercado, que pues hay personas, ¿verdad? Que obviamente si usted llega con una bolsa o le llevan un producto de fuera de su casa, lo más adecuado es que usted, o bien si se presta para que haga un tipo de desinfección, o bien se lave las manos antes de tocarse la cara, es lo que siempre hemos estado indicando. Pero el riesgo en realidad sigue siendo el más importante de persona a persona a través de las gotitas de saliva, sea en un estornudo, en la tos, o bien a través de una discusión o una conversación que generalmente trasciende los 15 minutos. ¿verdad? No es que estoy diciendo que menos de 15 minutos están rígidos rígido, pero sí se, se sostiene que generalmente con más de 15 minutos hay un riesgo incrementado, especialmente si no se están también respetando la distancia del 1.8 metros entre personas. Pero bueno, eso son parte de los riesgos y de los asuntos que, que hemos venido tratando, pero en realidad no hay un riesgo incrementado de esos productos de que vayan a llevar el virus. Muchas gracias, Ministro Salas y a Melisa Jerez de AM Prensa. El siguiente colega en realizar consulta de manera presencial es Tomás Gómez del medio digital El Observador. Muy buenas tardes, Tomás. Indicarnos a quién va dirigida su consulta. Gracias. Buenas tardes. Quería consultarle a Doña Díaladi, a Don Michael. Una semana después de que ya tenemos la frontera operando nuevamente, ¿cuál es el estatus real en este momento? Y adicionalmente, con la parte de los monitoreos con GPS, ¿el equipo en este momento es suficiente? y qué desafíos estamos teniendo para, para la implementación. De este plan. Y adicionalmente, don Daniel, si podemos precisar, ayer usted mencionó que construcción es uno de los sectores con peligro en este momento de transmisión en espacios laborales. ¿Cuántos casos puntuales hemos tenido en esta materia? Muchas gracias. Escuchamos primero a la ministra de Comercio Exterior, después el ministro Soto podría precisar la respuesta y seguidamente el ministro Salas. Adelante, doña Gracias, Díala. buenas tardes. El estatus es el que acabo de indicar en términos de que regresa un flujo comercial por la vía terrestre en la región, con eh, el cambio que se da más drástico y es que los transportistas tienen que llegar a puntos específicos del país y no directamente a las empresas. Vamos a seguir observando si hay temas que tenemos que mejorar. Quiero agregar que vamos a hacer un... Eh, pues una visita de campo a almacenes fiscales muy pronto las, algunas autoridades para verificar qué cosas eh, se pueden mejorar y eh, pues entiendo yo que desde el punto de vista sanitario todavía no se ha verificado ningún problema. Como bien dijo el ministro Salas, eh, la, ruta, la ruta que se estableció es una ruta sanitaria para el tema de transportistas. Que es distinto al otro tema de fronteras. Muchas gracias. ¿Hay algún tipo de atrasos en frontera a la hora de que entre el transportista? Bueno, más bien, eh, precisamente, su pregunta es si ha habido retrasos. Eh, nosotros llegamos ya a una operación de relativa normalidad. Francisco Quiroz, eh, nos iba a dar más GPS porque se ocupaban, porque eh, ese, esa rotación estaba incrementando. Eh, más o menos lo que… o más o menos no, funciona de la siguiente forma, se le da el GPS desde la central de comunicaciones del ministerio, hay un sistema donde le da la trazabilidad en caso de que la persona se detenga en un lugar o se salga de la ruta, se genera una alerta inmediatamente, se le avaliza a la policía local y la policía local va al punto a ver qué pasó cuatro incidentes de 1.134, me parece que debe ser como un 0.04 eh, por ahí de, de, de dificultad, que está dentro de lo previsible, problemas mecánicos y esas cosas, pero este, ha funcionado adecuadamente y hubo que incrementar un poquito más los GPS, pero hay una disponibilidad de esta, de esta Cámara de apoyarnos con el tema de facilitarlos para la ejecución. Y para continuar con las respuestas de Tomás, el doctor Salas. Sí, en realidad lo que indicamos es que existe un riesgo incrementado hacia el sector de empaque agrícola y de construcción. Hemos tenido ya, y casos son recientes, principalmente en el sector construcción. No tengo aquí el dato exacto, pero lo que sí es que el riesgo ha, increment, ha ido incrementándose hacia esos sectores, justamente por todo lo que hemos ido comentando anteriormente. Así que vamos a... Tener el dato ahí, se lo pasamos con mucho gusto después de... Muchas gracias, Muchas gracias a Tomás. La siguiente colega en realizar consulta es Alejandra Araya del de medio televisivo NS11. Por favor, Alejandra, acercarse al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención, especialmente al doctor Daniel Salas, sobre este caso que ustedes tienen en estos momentos internada a una niña de solo 13 años que está embarazada y tiene COVID-19 y está internada en el SEACO qué procedimiento se va a realizar, cómo se va a atender especialmente este caso y en qué condición se encuentra esta menor. Porque según tenemos conocimiento, no solamente fue contagiada ella, sino también sus otros cuatro hermanos que son menores de edad, especialmente esta niña de 13 años embarazada. Gracias. Sí, recordemos que en ese sentido nosotros, por justamente un asunto de eh, respeto, a las personas y a la familia no nos referimos a casos específicos. A menos de que obviamente ya la persona tenga algún tipo de eh, una complicación, un fallecimiento, damos un poco más de datos, pero siempre respetamos incluso en esos datos que damos cierto nivel de privacidad para no invadir, ¿verdad? Ese asunto de... Se puede saber nada más, doctor, en qué condición está ella? Eh, lo mismo, o sea, no vamos a dar datos sobre pacientes o casos particulares. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias doctor Salas. Tenemos consultas de los medios regionales, ambas van dirigidas para el doctor Salas. El primer medio en realizar consulta es Mundo Escazú. ¿Cuántos casos de COVID-19 están confirmados en funcionarios del Ministerio de Salud a hoy? Sí, hemos tenido dos casos confirmados en funcionarios del Ministerio de Salud y ya están recuperados ambos. Eh, la siguiente consulta del doctor Salas, también para usted, de TV Live Guanacaste. ¿Piensan realizar pruebas en el cantón de Avangares, aparte del de Cañas, para control y conocimiento de la situación en la que están los cantones? Ya se han estado haciendo pruebas en los diferentes cantones y zonas vecinas de las zonas más afectadas, justamente para determinar el nivel de extensión en la posibilidad de los contagios. Y yo sí quería agregar acá que ayer anunciamos y lo mantenemos, que vamos a empezar a hacer visitas de manera conjunta por parte del gobierno a las diferentes empresas y no hay que, llamo otra vez a los empresarios a que no esperen a que hagamos las visitas efectivas, que ellos mismos revisen, que ellos mismos sean conscientes de que existe un riesgo muy importante en este momento con respecto a los trabajadores de esas diferentes empresas y que tomen las acciones al respecto y que también cualquier empresa que se vea que está ocultando información que entorpezca justamente las labores sanitarias o de fuerza pública o de trabajo o de la misma caja costarricense de Seguro Social, la sanción que se puede aplicar es mucho más severa por estar obstruyendo o ocultando información. Así que aquí, como indico, yo creo que todos podemos salir adelante, no se trata de lanzar simplemente un mensaje de amenaza para nada, simplemente que estamos haciendo nuestra labor de proteger a la salud de la mayoría de la población, de toda la población, y que ocupamos ese apoyo en este momento de manera proactiva, de manera muy concienzuda por parte de todos esos empresarios que revisen. Cómo están haciendo esas contrataciones en sus empresas, que tal vez no están del todo enterados, involúquense más, vayan, revisen ustedes mismos, pongan gente de plena confianza que esté revisando, vayan, vean las condiciones en donde están viviendo, justamente, que son condiciones que no son aptas para una persona, para que, para que varias personas vivan en ese recinto, pues por favor tomen las medidas respectivas, porque eh, aquí no queremos eh, estar cerrando empresas, pero. Por ejemplo, con el asunto de la empacadora, ya pedimos un informe, eh, hicimos un cierre preventivo para hacer la desinfección. Pero si encontramos en ese informe que se han violentado asuntos que pongan justamente en riesgo a la salud de la población, pues se aplicará una sanción, una suspensión del permiso sanitario de funcionamiento de muchos más días. Muchas gracias a los colegas que realizaron sus consultas de manera presencial, también a los colegas de los medios regionales. También le agradecemos la presencia al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, al ministro de Seguridad, Gobernación y Policía, el señor Michael Soto, y la ministra de Comercio Exterior, la señora Diela Jiménez. De esta forma damos por concluido este avance informativo y conferencia de prensa. Los esperamos mañana con una nueva actualización de la situación país de la, ante la emergencia por el COVID-19. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.